Hola gente, ¿cómo están? Soy Sebastián de Conversando y Proyectando Ideas y todos los videos que ustedes suelen ver de cuando en cuando acá en YouTube. Hola, estoy acá con Alonso, obviamente. Últimamente mis cues han estado bien pobres. Sí, ¿eh? No he estado millonario, ese es el problema. Es que tienes que... ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? O sea, mándame al centro, pues. Ya, es muy tarde para eso. La siguiente. Gloria al Pacífico. Pero ya, hoy vamos a hablar sobre El Hobbit. Y específicamente sobre las tres películas. Bueno, las dos películas que ya han salido. Y la película que se estrena la próxima semana. Que es El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos. Entonces, vamos en orden. ¿Qué opinas de la primera película? O sea, primero que nada, ¿qué opinas del hecho de que hayan dividido este libro en tres películas? Exacto. Es como que, money grabber. O sea, mira, ya incluso cuando dijeron dos películas fue como que, ok. O sea, bueno, vamos a ver qué pasa. Sí. Pero de ahí, cuando ya habían empezado a grabar las películas, dijeron como que, hey, tres, porque plata, man. Y así fue como, asuma. Sí, además, largas. Y además, barriles. No. Muchos barriles. Eso es un rato. Ok. Pero sí. Si es agarrar un libro enano y agregarle cosas, bueno, está bien, agregas a personajes que no están en el libro, pero que, en cierto sentido tiene sentido que estén en la película, pero si vas a hacer eso, al menos no hagas que cada película dure 2 horas y media. En la primera lo hicieron bien. La primera lo hicieron bien. A mí me gustó toda la onda de cuando se fueron a... ¿Cómo se llama este sitio? No es para Dur, es este... ¿Dónde encuentran la espada esta...? Ya. Van a matar en los comentarios. Live long and prosper, gente. firmado Gandalf. No sé, siento que me gustó toda esa idea de cómo lo que sucedía detrás de bambalinas del Hobbit. Uh-huh. Me gustó esta reunión de Saruman con Gandalf. Con Galadriel. Me gustó, me pareció chévere. Uh-huh. Pero siento que cuando lo tradujeron ya a la siguiente, un poco que se convirtió en muy filler. Porque sí. ya en la primera había toda esta idea de volver este libro para niños, uh-huh. con una cosa épica para adultos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, los wargs no hablan, uh-huh. porque en el libro hablan. Como que, hola, soy un warg. Es el perrito este de los orcos, de los goblins. Pero como el Señor de los Anillos no hablaban, continuidad. Exacto. Mm. Entonces ya un poco como que lo forzaron. Pero eso, ok, lo podía tolerar. Ya cuando pasan a ser ya barriles. Sorry, no puedo. Ya, pero primero, la primera película me gustó. No me gustó necesariamente cómo terminó, porque incluir las águilas otra vez después de Señor de los Anillos fue como que, ¡ey! O sea, si los van rescatando cada vez que están en aprietos, ¿por qué miércoles no las llevan de frente a donde tienen que ir en vez de como que...? Porque se supone que no, o sea, no pueden abusar de ellas y ellas no vuelan, o sea, no se intrometen en los asuntos de los hombres. ¡Pero sí se intrometen! No, pues rescatan a Gandalf, nada más. ¡Pero eso es intrometerse! Pero eso está en el libro. Yo sé, pero igual, o sea, no sé, es frustrante, man, no sé. O sea, hablas con Tolkien, no hables con... Sí, yo sé. Pero no sé, es fácil la manera en que lo hicieron en la película, no tengo idea. Porque, o sea, encima, en la película los dejan como que en la punta de un cerro que tiene una vista perfecta a donde tienen que ir. Es como que, ok, eso es demasiado conveniente. Pero ya, muy aparte de eso... No, además porque no siguieron y... Sí, exacto. Pero bueno, aparte de eso, como que, no sé, fue muy larga, se le he quitado cosas. Y si hay algo que no le voy a perdonar al maldito Peter Jackson, es por qué miércoles todas las películas del Hobbit parecen un videojuego. Porque ya de por sí, el Señor de los Anillos sí tenía sus efectos digitales, tenía golpe, tenía toda la nota, pero igual sí había como que algo palpable, se sentía más o menos realista. O sea, el Señor de los Anillos tenía a todos los orcos y a todos los Uruk-hai que eran como que patas disfrazados, man, y se veían bravazos. Y en el Hobbit todos son digitales y parecen como que un maldito personaje de un juego de fantasía de Play 3. Man. Sí, abusan. Abusan. O sea, por ejemplo, no sé qué opinas del Rey Goblin. Ay, papá andante. ¿Qué? Papá andante. Y encima le cortan a papá, eso me parece muy asqueroso. No, toda la escena en donde se escapan del rey de los goblins, con la escalerita y con todo este malabar de precisión que, o sea, no. No, y encima hay una parte donde se caen como que 1000 kilómetros, sí, desde un puente y sobreviven. Y encima les cae la hueva. Y sobreviven, o sea... Si puedes oír eso, o sea, jamás vas a creer que sí, es en peligro. Pues, es cierto. Es maleado. No te digo, parecen esos juegos de video donde te tienes que apretar un montón de veces rápido. Sí. Ya.
Y no sé, o sea, es raro eso, porque como tú decías, ¿no? Han tratado de agarrar una historia para niños y convertirla en una cosa épica para adultos, entonces tienes momentos muy infantiles, como cuando, no necesariamente infantiles, pero más light, tipo como cuando cantan o cuando están tirando los platos, no sé. No, pero las canciones son chéveres. No, pero estoy dando el contraste, pero, o sea, tipo cuando están cantando mientras tienen los platos en la casa de Bilbo, y de la nada van a donde los goblins y de Capitán Orco. Entonces tienes una película donde tienes como que enanos cantando mientras lavan platos y una escena donde decapitan malos. O sea, como que, I hope. Claro, y la... Entonces, o le cortan la papada al rey. Entonces es como que... ¿Qué está pasando? Sí, es bien raro, es bien raro. Es una mezcla bien rara. Además, ¿viste el goblin chiquito que está en una polea? Ah, sí. Ya, yeah, no. Sí. Me pareció que quisieron hacer este... ¿Ubicas a Salacious Crumb? Sí, el de Star Wars. Ya, yeah, una cosa así, pero mal hecha. Y más asquerosa. Sí, fue raro. Y esa es la primera. La primera, o sea, no es... No, la primera me gustó. Sí, no sé si los anillos tiene sus cosas, pero, o sea, fue entretenida, no me aburrió, no sentí que haya tanto relleno, pero la segunda me pareció... La segunda, o sea, yo fui a verla y me estaba viendo el poto en la mitad de la película. Ok, gráfico. O sea, no, pues como que está incómodo y como que ya me está cansando de estar sentado porque no está entretenido lo suficiente. Era como el final de Señor de los Anillos 3 que decía, ¿ya me puedo ir al baño? Y no, todavía. Pues así, pero claro, eso fue, o sea, pero eso era como que el final después de haber visto todo increíble, entonces no fue nada. A mí me mostraron dos cosas en la segunda. Primero los barriles, que lo dije 3 veces porque... Es la escena esta donde están escapando en el río y esa parece... Es una escena de Mario Bros. Con una estrellita. Sí. Ya, eso es. Sí, exacto. Eso parece un videojuego, o sea, donde el maldito como que bomba como que sale volando y aparece un nuevo barril y como que se le rompe el barril y como que se baja, empieza a rebotar entre orcos. O sea, Dios mío, o sea, ¿qué estaba pensando Peter Jackson ahí? O sea, ¿qué decía? Ya, no entiendo. Eso, esa escena, pero también me molestó horrible cuando la estatua gigante de oro se derrite en 2 minutos. O sea, sí. El oro no funciona así. No, y encima el dragón como que está, se mete como al oro derretido y sale fresh. O sea, sí. O sea, te puedo creer que me digas que el dragón es resistente a lo calorífico, ya. Puede al oro derretido. Puede ser, sí, o sea, ya. De repente es Ultron, no sé, quién sabe. Pero ya que la estatua gigante de oro se derrita en 2 minutos, así no funciona. Sí. Además, que esa chimenea enorme prenda en 1 minuto, es imposible. No, y en general, o sea, siento que toda la parte del principio de la confrontación con Smaug es bien paja. Y es igual que el libro. Sí. Pero de ahí lo convierte en una escena de acción. Pero tienes que hacerlo durar 1 hora. Claro, y es como que sigue la acción. Y sigue la Además acción. Además la cortan. Porque cuando... ¿Qué? Bueno, PG-13, por favor. Cortan la emoción. Pero... Me vas a editar eso. No. Demonios. Uh-huh. Entonces, cuando Smaug sale ya para el desenlace climático de la película, en donde ya le van a disparar la flecha gigante en Termina. La siguiente película. Me cortan la película, digo, pero, o sea, no me hubieras puesto la estatua que se derrite, uh-huh, y ponme la flecha. Sí. Y ya, si quieres, en la siguiente película ponme la batalla de los 5 ejércitos, sí, solamente. Yo creo que toda esa secuencia de Smaug, o sea, es muy representativa de lo que es Peter Jackson ahora, que es el pata no sabe controlarse, el pata es muy excesivo. Es como que dice... Necesita a alguien que le diga para, bro. Sí, o sea, es como... O sea, es está George Lucas. Es como George Lucas. Oh. O sea, yo siento que estas películas son como las precuelas de Star Wars. Pero, o sea, son como... para el Señor de los Anillos como fueron las precuelas de Star Wars. Es que sí, fuertes mañana. Declaraciones. A menor grado, porque ninguno... O sea, aunque sí, la segunda es bien Phantom Menace, o sea, en calidad, yo creo. La segunda es bien Phantom Menace. ¿Puedes poner a ¿cómo se llama el chibolito de Star Wars? Jake Lloyd diciendo, now this is pod racing. O sea, es igual de... Eso me parece igual de malo que Bombo rebotando entre orcos y sobreviviendo. O sea, no me fastidies. Aunque sea, o sea, no había cosas así en Star Wars. Pero bueno, eso es otra cosa. El punto. No lo pongo en el punto. Me olvidé poner el punto. ¿De qué estaba hablando? Seguro vas a editar eso, pero no vas a editar cuando dije la otra cosa. Nada, no, yo no edito nada. Esto es todo totalmente natural. Pero, ya recuerdo. El punto es que, o sea, el pata no sabe controlarse. Entonces, toda esa escena simboliza su exceso. Porque ya, tienes esta conversación increíble con Smaug y Bilbo. Es como que están como que jugando a las escondidas. Y como que es una batalla de como que de tratarle, de ganarle... El uno al otro, pero no físicamente, sino como que a nivel intelectual. O sea, yo te engaño, tú me engañas, ¿dónde está la piedra? Me escapo. Pero no, tenemos que agregarle acción. Yo te engaño, tú me engañas, ¿dónde está la piedra? Y me escapo. Sí, exacto. Ese es el resumen de Hobbit 2. Eso es todo lo que sé. No, pero en el clímax, es como que tienes toda esta batalla de intelectos que es paja. Pero Peter Jackson tiene... Y además Benedict Cumberbatch. Claro, y aparte Benedict Cumberbatch. Pero no, Peter Jackson tiene que tener su acción. Entonces, mételos en nada. Claro, porque si no hay mecha, como que no hay película, ¿sí? Entonces, tenía que ver a los enanos y ahí como que media hora de como que el dragón persiguió a todo el mundo y me llegó altamente. Pero creo que en el libro la acción es cuando le tiran la flecha.
Sí, pues. Pero te cortan eso. Sí, pues. Para, porque tiene que haber otras películas. Sí, obviamente. Y aparte, no sé. O sea, simplemente como que le extendió y le extendió y le extendió. Y era como y, que. Y el trailer no se ve tan bueno de la tercera. No me impresionó tanto. Sí, pues, no sé. O sea, para el excitement que fue ver el trailer de Star Wars. Sí. El de. Nah. Fue que, ay, dura tanto. Sí, porque encima nos hemos dado cuenta. Nos hemos leído que la tercera dura 2 horas y 20. O sea. Maravilloso. ¿Por qué agarrarían que, o sea, con nuevamente, si son tres películas porque cada una dura casi 3 horas? Es estúpido, ¿verdad? Porque ahora van a hacer el camino de regreso, que no está en el libro. A su madre. Ya, bueno, no sé, acabamos de ver el trailer de la tercera. Ya lo hemos visto antes, pero lo vimos para refrescarnos. Se ve chévere. Nuevamente, o sea, la mitad del trailer parece el video de un videojuego. O sea, los conejitos estos. Ah, los conejos de Radagast. No. Sí, es maleado. Y, sino, y, tipo, y regresan pues ahora. No, y claro, y el trailer hay como que una escena donde salen como que ellos persiguen, o sea, como que una persecución, una, sí, un, de un trineo con este. Sí. Con unos guardias. O sea, nada de eso parece real. Absolutamente nada de eso parece real. O sea, El Señor de los Anillos tenía efectos prácticos, tenía efectos en sets, tenía. O sea, tenía todo. Tenía extras. Acá es como que ya, pongan a Martin Freeman Massive en una play. Claro, y Massive y ya está, man. Y así es como que. O sea. No, ni siquiera gastar un presupuesto en como que disfraces, man. Es estúpido. No entiendo qué le está pasando. Entonces. Tranquilo, respira. Pero hey, o sea, quién sabe, fácil va a ser buena. Fácil los efectos en ese trailer están incompletos, quién sabe. Entonces. Ya, o sea, yo voy a ir con expectativas medianas, a verla. De repente me sorprende, de repente una gran conclusión. Sería paja. Pero en general, no sé, la primera película tiene sus fallas, no es decir los anillos, igual me gustó. La segunda, honestamente, no me parece muy buena. No me parece terrible. Tiene momentos brillantes, porque digo, Peter Jackson es un hombre con talento, pero tiene momentos que es como que, Dios mío, ¿qué estabas pensando? Y cómo es que nadie te dijo como que, ¡ey! Fácil, eso no es una buena idea. Fácil poner a Von Burr, que como que se le rompe el barril y sale volando y revienta entre barril con brazos. Claro, y como se rompe un barril con brazos y empieza a girar y como que rebota entre orcos y cae en un barril que aparece en la nada. Fácil, eso no es una buena idea. Fácil como que poner como que planos en la persecución que fueron grabados con GoPro y se nota la diferencia de calidad. Fácil, eso no es una buena idea. Fácil, no es una buena idea hacer que Legolas sea inmortal y no le pase nada y solamente te sangre el avisito y por ser importante. Fácil, eso no es una buena idea, ¿no? No sé. Realmente te ha disgustado. Has rajado más esto que las precuelas de Star Wars. Es que sí, es totalmente subjetivo, pues tenemos Star Wars. Pero no sé, es que no sé, man. Yo sé, es como que tienes una trilogía tan brillante como El Señor de los Anillos. Me parece locazo que la misma persona haya hecho la segunda. Se dejó llevar. Pero no sé, o sea, ¿tú qué esperanzas o qué expectativas tienes en la tercera? Yo estoy esperando ver una pelea alucinante entre cinco ejércitos. Yo también, de todas maneras. Ojalá retraten bien todo el tema con el Arkenstone, porque es una parte importante del libro. Es una parte que no es muy hollywoodense. No, pues. O sea, es un poco como que uno no espera que la estrella agarre la piedra y se la lleve a quien no debería llevársela. Claro. Y, spoiler. Si no han leído El Hobbit, lo siento mucho por ustedes. Es un libro de hace como 60 años, o sea, es su culpa. Y bueno, no es una conclusión muy hollywoodense que digamos. No. Entonces, si lo hacen, qué chévere. Si no lo hacen, va a estar decepcionado. Espero que lo hagan bien. Pero claro, es que temáticamente sí tiene sentido porque es como que ese es su... Salvar al amigo, ¿no? No, y no solo eso, sino es como que ya es la última, la prueba final de que de verdad él era un burglar, ¿no? Sí. Un ladrón. Entonces como que, estamos con un ladrón. La conclusión es que él de verdad sí funciona como ladrón. Entonces, todo bien. Entonces, no sé, ojalá lo hagan, como que la película no ofrezca un videojuego, ojalá la guerra sea chévere. Y nada, o sea, independientemente de todo eso, a mí sí me encantó, a pesar de que extendieron toda esta cuestión, como personaje, como interpretación, como diseño, me parece que Smaug es uno de los grandes, es uno de los mejores dragones que jamás había visto en una película. O sea, a pesar de que, pues, al final como que extendieron tanto la escena que... Ahora, Chimuelo, ¿tú sabes? Él también es increíble, pero de otra forma, ¿no? Este es intimidante, el otro es como que adorable, ¿no? Chimuelo. No he visto la segunda todavía. Wow. Sí, la primera me encantó, no vi la segunda. Mírala y hacemos un video. Ya. No, sí, me la quiero comprar. Pero bueno, no sé, man, o sea, ojalá la tercera sea buena. O sea, quiero ver también cómo van a concluir toda esta como que subtrama de como que Gandalf descubriendo que todo uno está regresando y todo el mundo, ¿no? Pero... Cuarto intermedio. Gracias. Qué raro estos estornudos. Sí.
Y nada, vamos a ver qué pasa. Supongo que en una semana haré mi video de review y de ahí haré uno contigo, a ver qué opinamos. Genial. Sí, eso suena como una buena idea. Oye, estamos haciendo ya trailers y hay películas, estamos funcionando. Y ya, pues, eso es el Hobbit. No sé, o sea, tú hubieras dejado, hubieras hecho una sola película o hubieras hecho dos. Dos, ¿no? Yo he hecho dos. Yo creo que dos con alguno de los agregados. Habría mezclado la segunda y la tercera. Claro, hubiera mezclado la segunda, porque la primera está bien. Fácil un poquito más corta. Un poquito más corta, pero sin, igual sin bien. Sin Radagast. O sea, sin, yo creo que sin conejos. Ya, yeah, sin conejos. Sin conejos. Y fácil sin caca y sin hongos. Y sin caca de pájaro en su casa. Exacto. Sí. Pero sí, mezclar la segunda y la tercera de todas maneras. Porque la segunda es como que relleno en su máxima expresión. Sí, la segunda es relleno. Sí, sinceramente. Y ya, pues, nos vemos al siguiente. Chao. Chau.